Este jueves ha tenido lugar la última sesión de la semana del juicio contra el español Daniel Sancho, acusado de asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. En el día de mañana no se realizará ninguna sesión debido a la festividad desde mañana viernes hasta el próximo martes del Songkran o Año Nuevo Budista en Tailandia, por lo que el proceso no se retomará hasta el próximo miércoles. A la sesión de hoy asistieron de nuevo el padre del acusado, Rodolfo Sancho, y su madre, Silvia Bronchalo, quienes de nuevo no han querido hacer declaraciones. Hoy era el turno de la declaración de dos de los policías responsables de la investigación y el abogado de la familia de Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, ha declarado que son unos testimonios bastante importantes. El coronel Parinja ha sido el primero en declarar y es el policía que estaba en comisaría cuando Daniel Sancho fue a denunciar la desaparición de Arrieta y fue también quien posteriormente acompañó a Sancho a la villa donde se alojaba. A su salida del juicio, el coronel Parinja ha dicho que el cambio de declaración del acusado no va a tener ningún efecto y que durante su declaración, que se ajustó a lo que ya consta en el informe policial, Sancho le hizo algunas preguntas. El otro testigo ha sido el inspector Ekachai Kamprakon, quien fue el encargado de realizar el informe de las cámaras de seguridad. Ahora quedará esperar al próximo miércoles a que se vuelva a reanudar el juicio.